mm -hmm. Amores, bienvenido, bienvenidos y bienvenidas a un video más de limpieza, lo prometido es deuda, y esta es la segunda parte del último video de limpieza que subí, espero que les guste, ando un poquito ronca, y miren, tampoco pude grabar todo, porque pues imagínense, una casa no se limpia en una hora, o sea, 30 minutos del otro video y 30 minutos de este en total nos da una hora y aún así pues están editados los videos y pues por lo consiguiente pues se darán cuenta de que es imposible poder grabar todo el procedimiento de lo que se hizo en esta casa ya que como les repito fueron tres horas y media a cuatro pero fueron bueno tres horas cuarenta y cinco minutos algo así y pues mis amores, como ya lo vieron al principio del video, pues ya vieron el desastre que hay aquí en esta recámara. Hay que empezar a, a recoger primero, que es lo, lo primero que yo hago, recoger muy bien. En este caso uh, les menciono algo que a veces me preguntan, Maciel, uh, ¿es tu trabajo cambiar las sábanas? O hay algún cobro extra por cambiar las sábanas. No hay ningún cobro extra, al menos no en mi caso, no sé otras personas si cobren extra. A veces yo les pongo a lavar las sábanas, a veces no. Y pues miren, aquí me desaparecí porque tengo que ir a sacudir las sábanas, ya que la dueña de la casa no me dejó sábanas para cambiarlas. Cuando yo doy un estimado, aquí pues miren, ahí le dejé ese pedacito, yo tomo mucha agua, me da más sed que hambre. Y pues bueno, miren, ah, lo que yo les, quería, los, les quiero comentar es que todas las casas, en todas las casas, en mi persona, hablando de mi negocio, de mi compañía, en todas las casas se trabaja de diferente forma. Ya es decisión de cada personita si quieren cobrar o qué es lo que a ustedes les, les gustaría cobrar en sus casas. Yo al menos depende de cada cliente. Y cuando digo de cada cliente es que no a todos los clientes los trata uno de la misma forma. Aquí sería entrar en detalle muy profundamente si me enfoco en este punto. Muchas personas van a decir... Pero Maciel, ¿por qué, ¿Por qué no, no es que a todos los tratas de diferente forma? ¿Es que acaso tienes preferencia por algunos clientes? Ah, sí y no. Pero bueno, les digo, no vamos a entrar en detalles. Ya más adelante les explicaré a qué exactamente me refiero. A todos los clientes yo les hago un trabajo personalizado que es lo que me hace a mí única. Y cuando yo digo única es que cada uno o una de ustedes es único y única en este universo. Dios nos dio una personalidad única que nos hace diferentes de los demás. Y, de, y siendo así, es que todos y todas pensamos de diferente manera, todas las personas trabajamos de diferente manera. Miren, por ejemplo, aquí decidí ponerle un poquito más rápido, porque pues... Todo mundo pues iba a aburrir, ¿verdad? Quizás mirando cómo tiendo la cama, pues tuve que hacer el cambio al editar el video. Y miren, ¡pum! Por arte de magia ya quedó tendida la cama. Y pues sí, mis amores, les comentaba, ah, ya es decisión de ustedes. Es muy importante que cuando ustedes van a dar un estimado con algún cliente, ustedes pongan mucha atención cuando la persona les está dando el tour por su casa. Ustedes al estar dando el tour están mirando cada habitación, cada rincón de la casa, cada baño, cada cuarto, como ustedes le quieran llamar. Si van a la cocina, en el momento en que están en la cocina, ustedes tienen que entrar en detalle. Ustedes son las expertas, los expertos, los profesionales, como ustedes quieran llamarse a sí mismos. Al yo mencionar esto, qué quiero decir. Los clientes muchas veces son primerizos, nunca han tenido una persona que les limpie y es y es por esa razón que ellos no les van a mencionar nada. Por ejemplo, no les van a decir, oye, tiene algún costo extra eh, los gabinetes, el refrigerador por dentro, el horno de microondas por dentro. Ah, tiene algún costo vas a limpiar el closet de la cocina o eso no lo incluye vas a, a vas a incluir me vas a cambiar por ejemplo cuando van a cambiar a una recámara ellos tal vez no van a entrar en detalle no van a decir oye aquí me vas a cambiar las sábanas, vas a usar otras, necesitas que yo las deje preparadas para ti o vas a usar las mismas con la diferencia de que las vas a poner a lavar y ya después las vas a, a poner de nuevo cuando estas ya estén terminadas de lavar y secas o cómo va. Entonces ahí es cuando miren, por ejemplo, aquí, aquí pues ustedes las que ya me conocen, ya han visto videos de limpieza, este video traté de no ponerlo en modo rápido. Por ejemplo, aquí está en modo normal. Las que ya me conocen y han visto videos anteriores míos saben que a mí no me gusta ver ningún lugar como mercado o como flea market o como pulga o como tianguis, no sé cómo le llamen en sus países. Y pues de al decir yo esto me han preguntado pero Maciel, tú tienes permiso de mover las cosas, es que tus clientes no se molestan si tú mueves sus cosas, tú sabes, algunas personas son muy especiales, no les parece, les gusta uh, tener todo organizado, ya la gente ya sabemos dónde ponemos nuestras cosas, así es, yo ya sé en dónde tengo cada una de mis cosas personales. Y la respuesta es, sí mis amores, por supuesto que lo hago y volvemos al punto del principio. Cuando, nosotras, cuando nosotros o nosotras damos un presupuesto o estimado, tenemos que asegurarnos de hacer esta, este tipo de preguntas o estas, uh, adelantarnos a uh, informarle al cliente, tenemos que decirle, mencionarle, oiga. Eh, hay algún problema si yo quiero mover las cosas de un lugar a otro. Por ejemplo, si yo veo un cepillo en la cocina que va. un cepillo para peinar. Si lo veo en la cocina, o un barniz de uñas, un esmalte, lo te, puedo mover a su lugar, que es el baño, o el tocador, o, o a ustedes de, los, de las personas que no les gusta que uno mueva las cosas de un lugar a otro. Y ya ellos les harán saber. La mayoría de veces les puedo casi decir, en base a mi experiencia personal, que el 99% les va a decir no problem o no hay ningún problema. Tú haz lo que tú consideres correcto. Miren, aquí estoy limpiando las persianas. En esta casa, para serles sincera, les voy a decir una cosa: esta clienta. Es de las clientes que me habla muy de vez en cuando, y la, pero su hermano de ella es un cliente de cada semana. Cada semana estamos ahí limpiando su super casononona que tiene. En este caso, esta, est, esta cliente eh, nos habla cada vez que lo necesita. Y para serle sincera, la un, el único rincón de su, de su casa que está sucio es el baño de ella, como lo vieron en el otro video es lo más sucio su recámara de ella y la de su niño no están sucias están desorganizadas y con un poco de polvo nada que ver que diga yo muchísimo algo normal ah, y a pesar de que nosotros de que nosotras perdón no vamos a cada semana o cada quincena en un tiempo uh, normal la, les, la razón es porque ella nunca está en su casa, jamás está en su casa. Su vida personal no se las voy a contar porque pues no me pertenece hacer eso, no sería profesional entrar en detalles, solo conforme con decirles que nunca está en casa y que por esta razón cuando ella está en casa, los lugares que ella más ocupa es su baño y su recámara. Al ella estar en casa, también va a estar su niño en casa y por lo, por lo tanto, también su recámara del niño un poco desorganizada y el baño no tan sucio, la verdad. Y ya ustedes van a ver de qué les hablo. Miren, aquí les, les estoy limpiando pues el espejo y a continuación les mostraré algo. Ando bien sudada, miren. Pero bueno, mis amores, quiero enseñarles, me han preguntado cómo le hago para que no quede peluche en los vidrios. La primera forma es la incorrecta. Ya le puse el Windex, pero decidí mejor explicarles. La primera forma de tomar el trapo no es la correcta, no es la correcta. Y por eso les va a quedar mucho peluche. Esta no es la correcta. esa no es la correcta mis amores el trapo no se debe de agarrar así el trapo ya sea que lo agarran en cuatro pero yo nunca lo hago cuatro yo lo hago le voy doblando las puntitas hasta hacerlo pequeñito mire esta es la forma que agarra mi trapo y así con mi palma lo agarro no sé cómo explicarles pero el caso es que yo lo hago bolita mire Y lo vuelvo a hacer bolita. Y solo de esta manera van a conseguir unos vidrios bien, bien limpios, sin rayones, sin, sin pelusa. Aparte, cuando ustedes van a usar un trapo, este ya está viejito, pero están buenos. Cuando ustedes ya van a sacar un trapo de su bolsa de trapos, yo les voy a enseñar en dónde cargo todos mis trapos. Los deben de sacudir porque los trapos traen pelusa. Y luego el polvo que está en los muebles o en los espejos, ya se imaginarán. Entonces, ya les enseñé la manera, mis amores, así. Esa parte del video, yo sé que ya me dijeron, me van a traumar de verdad. Pero más si una suscriptora me dijo que no le gustaba que yo dijera, pero la mera verdad, mis amores, cada individuo en la vida tiene su propia manera de hablar. Así nacimos, así hemos crecido. Y pues no sé si yo toda la vida voy a, se voy a seguir diciendo esa palabra, pero la mera verdad. La mera verdad, tenía pensado hacer dos, el, el, la parte uno y la parte dos. Y lo del que les expliqué del, sobre el espejo y cómo manipular el, la toalla con la que van a limpiar el espejo, para mí era fundamental la forma en que nosotros usemos los trapos, la manera de agarrarlos o posesionarlos, como ustedes quieran llamarle a esa acción. Es primordial, de verdad, de verdad se los digo, es primordial, hasta en la manera en que barremos, agarramos, la manera en que agarramos la escoba, la manera en que agarramos el trapeador, es más, la manera en exprimir los trapos. Doña Ana siempre me dice que yo tengo muchos callos en las manos y que me duelen a veces las manos porque cuando yo exprimo los trapos casi los dejo secos. Esa manera me la enseñó mi mamá. Mi madre es una señora demasiado exagerada en la mayoría de sus acciones y más en las de limpieza. Cuando ella me decía limpia, tálale duro, era tállale duro. No estés ahí con tu soncera ahí, que apenas que parece que me está sobando la espalda. No, tálale, tálale con ganas. Táyale con fuerza. Y yo no miren por mucho respeto a ustedes porque yo sé que hay niñas que me han comentado en mis videos, niñas pequeñitas, jovencitas de 11, de 13 años, que también miran mis videos por respeto. No les digo, la verdad, las palabras que mi madre me decía cuando yo era niña. Porque me gusta sobre todo respetar, respetar a todas las personas que entran a este, a este su humilde espacio. Y no decir malas palabras. A veces una que otra se me sale, pero a veces, pues, ustedes saben, yo soy un ser humano, pero creo que nunca se me ha salido ninguna. Miren, las persianas, quería comentarles, no es que yo sea brusca. Las persianas son demasiado escandalosas. Las persianas, miren, en este caso se tiene que limpiar todas las orillas de las ventanas, todas, mis amores, porque a veces hay mosquitos, a veces hay catarinitas, a. Ah, no sé, hay este insectos, polvo. Entonces es bien importante limpiar la persiana y también limpiar las orillas de las ventanas y las orillas de las paredes. Lo que les iba a comenzar. Miren, aquí, como ven, está de cabeza este cuarto. Estaba polvoso. Miren, cada rincón, pongan atención. El baño no estaba tan sucio, la verdad. ¿Para qué les voy a mentir? No me gusta exagerar. No me gusta decir este baño estaba, miren. Ahí tiene la marca de agua de que casi no lo, no lo ocupa el niño. Y miren, aquí. Ah, no estaba tan sucio. Yo no sé si el niño se la pasa en la casa de su papá. Miren, aquí estaba de cabeza también. Desorganizado. Y bueno, ya verán ahorita la transformación que se hizo. Miren, cómo está aquí. Pongan ojo, pongan atención. Esto es bien importante, mis amores. Muchas personas... Que se dedican a este negocio o muchos negocios o compañías grandes no eh, son muy especiales con este tipo de cosas. También yo, yo también soy especial. Cuando yo doy un estimado, pongan atención, por favor. Muy importante. Cuando yo doy un estimado o un presupuesto, yo le pregunto a mis clientes, disculpe, cuando yo venga a limpiarle, la casa va a estar recogida y en orden para yo limpiarla. O yo, lo, o yo tengo que organizar y recoger la casa. Ellas me dicen, oh, tú no lo haces, tú no recoges, no organizas. Y lo que yo, mi respuesta es, sí, sí lo hago, pero yo le pregunto por qué, si yo lo tengo que hacer, el precio es diferente. Es tanto por limpiarle. Y es tanto por organizarle y limpiarle. Son dos trabajos diferentes. Las personas que limpiamos casas, limpiamos casas. Cuando nosotros llegamos a limpiar la casa, debe de estar organizada. Miren aquí, ya lo habían visto en el otro video, pero aquí se los vuelvo a mostrar. Ojo, me habían preguntado si son la cantidad de likes o me gusta. ¿O qué era este número? Este número significa qué tan grande es la familia, qué tan grande, qué tan lejos nos ha llevado Dios, cuánto hemos crecido en esta plataforma, gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes, a todos los que me han apoyado en este canal, su espacio, porque es de ustedes, es gracias a Dios y a ustedes que yo puedo hacer lo que me gusta. Me encanta hacer mis videos y de verdad le agradezco mucho a Dios y a cada uno de ustedes por, por su apoyo incondicional, por sus hermosos comentarios que me dejan. Todos y cada uno de ellos es muy importante para mí, aunque no a todos les contesto porque me llevaría horas, de por sí ya me llevo horas. Imagínense nada más, me llevaría muchísimas, muchísimas horas, el doble, el triple, si le tuviera que contestar a uno, pero siempre les doy mi corazoncito. Y eso significa que todos los comentarios los leo, porque eso sí, no me escapo de leer ningún comentario. Y pues bueno, siguiendo con este tema de la limpieza, es bien importante, uh, me han preguntado y me han men mandado mensajes en Instagram, mensajes en Facebook. También en los comentarios me dicen, oye Maciel, puedes enseñarnos a cómo dar presupuestos, cómo creciste en este negocio de la limpieza. Hay una personita que me comentó que eh, ya llevaba mucho tiempo repartiendo tarjetas y que aún no obtenía ninguna casa. El, el repartir tarjetas en las casas, dejarlas en los buzones o ahí en las casas tiradas con una bolsita y adentro de la bolsita unas piedritas, no funciona, mis amores, no funciona. De mil, de mil, de quinientos a mil flyers que ustedes repartan, si una persona les llama, considérense suertudas. Se los digo de todo corazón. En un video, en el video que yo tengo, que se llama ¿Cómo empecé mi negocio, mi negocio de limpieza de casas y oficinas?, ahí les cuento un poco de cómo yo empecé en este negocio de limpieza y casas así que se los recomiendo busquen ese, ese video pero también les digo que voy que estoy organizando hay muchos videos que yo quisiera hacer pero pues tengo que hacerlo poco a poco volvamos al punto del que estábamos cuando den un presupuesto mis amores tienen que llevar una libreta. En el otro video también se los, se los comenté. Si no lo hacen, puede que se les olvide alguna recomendación importante. Cuando son, cuando, cuando ustedes acaban de tomar un cliente nuevo, es muy importante recordar, acuérdense que la primera impresión es la más importante. La primera impresión, desafortunadamente o afortunadamente, es. Súper importante, ¿por qué? Porque pues, digo que desafortunadamente, porque me pasa a mí. Si yo cometo un error y acabo de conocer a una persona, pues esa persona se va a llevar una mala impresión. Y bueno, eso es entrar en detalles. Solamente recuerden: la primera impresión es muy importante. Cuando ustedes dan un estimado, deben de llevar su libreta y apuntar todo lo que les dice el cliente, porque hay clientes. Que quizás ustedes limpien súper bien. Pero yo tuve un cliente. Me río porque de verdad que estuve muchos años trabajando para él. Lo tuve que dejar, tuve que darle las gracias. Muchas razones en juego. Pero les comento esto. Cuando él me contrató, cuando él me contrató, él me comentó, me dijo, ¿sabes qué? Uh. Algo... De todas las cosas que él me encargó, hubo una que me la repitió muchísimas veces. Muchas. No las conté, pero fueron varias veces que él me dijo. Miren, aquí les muestro. Todo debe de quedar organizado. Miren cómo quedó el cuarto. Sí. Organizado. Atrás moví los muebles. También moví la cama. También la moví. Pero pues no podía... La, la cama pesa mucho. Entonces... No, no, no puse el tripié ahí porque el tripié me está fallando, se resbala y se, de alto, se hace a chaparrito. Y pues, el caso es que no les pime. Mira, también la, si se dan cuenta en el video, la lavadora y la secadora las moví, las moví. Y si se regresan, si regresan el video se van a dar cuenta que estaban en diferente posición. Este cuarto lo organicé. Todo lo que era ropa y todo lo que consideraba que podía ir en el closet y que hacía lógico que iba en el closet, pues lo ponía en el closet. Este closet, si lo recuerdan en el video anterior, estaba terriblemente de cabeza. La recámara, miren cómo quedó. Nada de ropa en las esquinas, en ningún rincón. El baño, ya no les di el tour, ya no puse el después al máster, pero miren cómo quedó todo. Aquí, pues bueno, llegó la, llegó la hora. Ven, si ven, si ponen atención ahí van a ver a mis hijas sentaditas viendo la televisión. Uh, si no mal recuerdo, en el otro video les comenté que yo no trabajo ni sábados ni domingos. Pero a quién, quién, quién le va a decir no al dinero? En este caso, yo. En ese sábado no tenía nada de planes para salir y pues imagínense, esta clienta le urgía esa casa porque iba a ser el día del padre. Así que, pues imagínense, ¿quién se va a querer perder 350 dólares en cuatro horas? Yo le comenté que pues tenía mis hijos conmigo, si me daba permiso de llevármelos, ella me dijo, no hay ningún problema, llévate a tus hijos, pero me urge mi casa limpia. Mi esposo se quedó con Karen, ya que ella tenía compañía ahí en la casa, una amiguita. Y también se quedó con Dani y ellos se fueron a divertir al Six Flags. Y mis hijas y yo nos quedamos aquí. No habían planes de ir a Six Flags, pero bueno, al final eso hicieron. Y pues bueno, miren, ando hasta sudando toda la espalda. Si ven, la parte trasera, terminando mi espalda, está toda sudada. Suda que suda. Les digo, esta cocina, miren, esta cocina, la verdad, pero Maciel, no digas la verdad, ok, esta cocina no estaba nada, absolutamente nada sucia, nada. Y cuando digo nada, no exagero, yo creo que la señora desde que se movió, porque ella se acaba de mover, desde, se los comento, tiene como dos meses, a lo mucho tres meses que se movió, yo creo que dos meses. Se acaba de mover a esta casa, ella vivía en un departamento. Y de verdad les prometo, la cocina estaba súper limpia. Pero ustedes los que ya tienen mucho tiempo mirando mis videos saben cuál es mi lema. Para mí no sería honesto no limpiar la cocina. Así que no importa que el lugar esté limpio. Si nos están pagando por limpiarlo, pues tenemos que limpiar sobre limpio. Y por eso es que solamente usé la botella con fabuloso y cloro para desinfectar y limpiar sobre limpio. Eso es todo lo que yo usé. Y pues, obviamente, al final le di brillo al, al refrigerador y también al dishwasher. Pero hubo muchas cosas que no grabé en el video y que si las grabé, las tuve que cortar al momento de editar el video. Si no hubiera sido de esta manera, hubiera sido súper larguísimo el video. Seguimos, mis amores. Es la... El, les comentaba de este ex cliente mío. Me repitió tantas veces que jamás, jamás cometí ese error. Me dijo, por favor, te super encargo que apagues todas las luces. Por favor, apágalas porque... No me gusta que se queden encendidas. Mi casa es muy grande. Yo soy médico y a veces tengo cirugías desde las 7 de la mañana. Y pues si yo tengo cirugía a las 7 de la mañana tengo que irme a las 5 de la mañana. E imagínate salir de mi casa desde las 5 hasta las 8 o 9 de la noche que yo regreso, son más de 12 horas. Más de 12 horas se quedan prendidas todas mis luces por favor recuerda la persona que yo tenía se le olvidó muchísimas veces entre otras cosas que ya no me ya no me sentía yo a gusto con su servicio y tuve que decirle gracias así que por eso hago hincapié mis amores por eso es muy importante llevar una libretita y apuntar todo lo que todos los requerimientos que el cliente hace al momento de contratarnos para hacer la, la limpieza de su hogar de su departamento de su negocio el sea el lugar que vamos a, a limpiar es bien importante que no se nos olviden todos esos detalles mis amores les prometo que no se me ha olvidado ningún video, no se me ha olvidado los lo, sus encargos esta semana que viene primeramente dios si dios nos permite vida voy a subir el video de todos los productos que yo uso, incluyendo productos para el negocio, productos para el hogar y productos para el, el hogar y el negocio, pero que son orgánicos o naturales. Así que, mis amores, llegó la hora, está muy cerca de despedirnos, pero solamente quería subirles esta segunda parte y hacerles saber por qué me hicieron uh, un par de comentarios, solamente fueron dos, que no entendían cómo es que siendo yo una persona que hace un trabajo muy bueno y muy detallado, podía yo tardarme muy poquito. Y aquí miren, me caché yo misma riéndome porque miré la cámara. Pero sí, mis amores, a uh, esta casa, lo único sucio que tenía era el baño máster, lo demás fue pan comido. A uh, una persona, yo no presumo que soy toda experiencia, pero 12 años quizás se digan fácil, pero se requiere de mucho esfuerzo, de trabajar muy duro y de echarle todos los kilos. En estos 12 años he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo de muchas personas, principalmente de mi madre, todo, yo digo que un 90% lo aprendí, 80-90% lo aprendí de mi madre en mi niñez. Y me atrevo a decir que de hecho es un don que Dios me ha dado, no sé, ese don se lo agradezco mucho a Dios porque cualquier persona puede limpiar, pero no cualquiera sabe limpiar. Uh, les doy las gracias por acompañarme en cada video. Cualquier pregunta que ustedes tengan, voy a dejarles aquí en el link los productos que yo usé para la limpieza. No fueron muchos porque pues fue una limpieza sencilla. No era una casa muy sucia y pues el baño que estaba sucio, que fue el baño Master, es, esa parte ustedes la miraron todo el proceso en el otro video de la semana pasada así que mis amores sin hacerla más de jamón les doy las gracias por todo el apoyo les comento que este video ya tiene un par de semanas atrás y que por lo tanto ya merito estamos a punto de llegar a los 100 mil suscriptores ya somos casi 100 mil suscriptores mis amores gracias a dios y gracias a ustedes hago mucho hincapié sobre esto porque quiero hacerles saber cuán, cuán agradecida me siento con cada uno de ustedes principalmente con dios que es el autor de mi vida es mi padre celestial que me ha llevado de su mano de victoria en victoria todo toda, toda mi vida y que ahora junto con mi familia pues imagínense Vamos creciendo cada día más y pues muchísimas gracias. Deseo de todo corazón que los videos que yo hago de limpieza sean de provecho para su vida, que les sirva a cada uno de ustedes, ya sea para su negocio o para su hogar. Recuerden mis amores, no grabé todo el procedimiento por falta de tiempo. Pero ya, hay más tiempo que vida y ya les iré haciendo mucho más videos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video de limpieza. Acuérdense mis amores, en este espacio también tenemos videos de tesoros en la basura, yardas, que lo que le llaman este, venta de, de garage. Tenemos videos de un poquito de todos mis amores. Tengo blogs familiares en donde también comparto con ustedes mi día a día con mi hermosa familia, que para mí es el tesoro más grande que Dios me ha dado en la vida. Y yo creo que eso lo saben ustedes. Uh, Uno de, de los tesoros más grandes que Dios nos ha dado, dice la Biblia, es la familia.